Este mensaje yo no lo voy a terminar por la mañana. One of those. This message I'm not going to finish this morning. Y esta noche vamos a comenzar a predicar en vez de cantar antes de eh, terminar el mensaje. And so tonight we're going to preach before we sing. Es uno de esos mensajes que se tienen que predicar en dos partes en el mismo día. It's one of these messages that has to be preached in two parts in one day. Y últimamente Dios nos ha enviado varios de estos. And recently God has sent us a lot of these. No a lot, but a few. A several of these. Sí. Vamos a ir al libro de Apocalipsis 14. Revelation chapter 14. Glorificado sea el nombre del Señor. Praise the holy name of the Lord. Stand, si nos ponemos de pie, as we stand please. Y después que salgamos de aquí, yo espero que usted tomó algunas notas y apuntó a algunas de estas peticiones. I trust that you have taken notes on these prayer requests. Vamos a poner esas peticiones a un lado ahora y vamos a enfocarnos en lo que Dios nos quiere decir. Uh, let us lay aside the prayer request now and let us focus in on what God has to tell us this morning. If we do our best, God will do the rest. Amen. One of the things we must learn with our walk with God is you estaba aconsejando a alguien en relación a esto. We this, this, uh, muchas veces nos vemos abrumados por muchas situaciones. Y necesitamos en medio de todas estas cosas tener prioridades to have priorities. y no, no desconcertarnos. Y mirar para cinco o seis lugares a la vez, pero saber decir este es el número uno, este es el número dos, número, número tres. Y en esta ocasión ahora, este es, este es el número uno. Ahora, o si no el culto se va a echar a perder para usted y usted no va a recibir nada. Amén. Y si hacemos lo que Dios quiere, Dios se va a encargar de pelear nuestras batallas. Y su problema y su situación, your, your déjenlo en las manos de Dios, hermano. Leave them in God's hands. Amén. Preocupándose usted no va a resolver nada. Worrying about it, you're not gonna solve a thing. Pensando acerca de ese problema ahora aquí en el culto, no va a resolver el problema que usted tiene y le va a echar a perder el tiempo aquí. Dios sabe lo que está ocurriendo. God knows what's happening. Dios sabe lo que me está pasando a mí. God knows what's happening Dios to sabe me. lo que está pasando a usted. And what's happening to you. Amén. Y vamos a dejarlo en las manos de Dios. So let's just leave him in God's hands. Amén. Apocalipsis 14. Revelation 14. Versículo 14. Verse 14. Mientras que busco ahí, se me había olvidado una, uh, un anuncio más. la hermana Diana nos escribió del Canadá que sigamos orando por ella, las cosas están funcionando bien, que nos extraña mucho a todos. Apocalipsis uh, Diana uh, wrote us from uh, Canada. Canada that everything is going well, that she's missing us all and she sends her greetings. <coughs> Apocalipsis Mire y he aquí una nube blanca I looked and behold a white cloud y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre sat, like man, que tenía en la cabeza una corona de oro, on his head a golden crown y en la mano una hoz aguda his hand a sharp sickle y del templo salió otro ángel temple, clamando a gran voz crying, al que estaba sentado sobre la nube crying to him that sat on the cloud mete tu voz in thy sickle, y ciega and reap. Porque la hora de cegarlas ha llegado. For the time is come for thee to reap. Pues la mies de la tierra está madura. Ripe. Amén. Y el que estaba sentado sobre la nube. And he that sat on the cloud? Metió su hoz en la tierra the earth, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo angel came out of the temple, que está en el cielo, heaven, teniendo también una hoz aguda. Sickle, y salió del altar otro ángel the altar, que tenía poder sobre el fuego. Which had power over the fire. Dígale a alguien Tell someone, poder sobre el fuego. Power y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, and cried with a loud voice to him that had sharp sickle, diciendo, saying, mete tu hoz aguda, in thy sharp sickle, y vendimia los racimos de la tierra, gather the cluster of the grapes of the earth, porque sus uvas for her grapes están maduras, y el ángel arrojó su hoz en la tierra, and the sickle to do the earth, y vendimió la viña de la tierra, y gathered the vine of the earth. Vendimiar significa que recogió y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. And cast it into the great winepress of the wrath of God. Ese va a ser otro mensaje, that's another message. quizás para la semana que viene. Maybe next week. Uh, y el versículo 20, 20? Eh, es el último en esta mañana y dice, "Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad." And the winepress was trodden without the city. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. Por mil seiscientos estadios. Por furlongs. Esos son ciento cincuenta millas, si That's alguien quiere saber. About 150 la miles, if you want to know. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, tu hijo, te damos gracias por estar aquí. Nos unimos para ensalzar tu nombre. Yo lo quiero hacer en mi corazón, pero lo quiero hacer mejor con mis hermanos. Todos juntos, Señor, levantando el nombre de Jesús, ensalzando tu glorioso y bendito nombre. Reconocemos que hay tantas necesidades que de una forma u otra, Señor, nos tocan a los que estamos aquí. Una porque tenemos hermanos en la fe que conocemos, que están pasando por peligros en estos momentos, y otros que ya han sido golpeados por estos huracanes y el que se acerca ahora, Señor incluyendo a haití en cierta manera y mayormente a cuba hermanos que van a ser sometidos a operaciones hermanos que todavía señor uh, necesitan uh, el que tú les suples un trabajo sí. hermanos que tienen situaciones eh, de otras naturalezas pero sabemos una cosa por cierto que si buscamos primeramente el reino de dios y su justicia tú te encargarás del resto sí. y no solamente en la palabra señor tenemos que creerlo. Porque si no lo creemos, no importa cuán, buen, cuán bien lo podamos recitar, y no importa cuán hermoso y cuán elocuente, elocuentemente podamos decir el versículo, si nuestro corazón en verdad no lo cree, la promesa, Señor, se parte. No funciona. Porque nuestro corazón está dividido. Pero queremos creer. Que si te ponemos a ti en el lugar correcto, tú que no mientes, tú que no eres un hombre para mentir, tú que dices y cumples lo que tú dices, nos has asegurado, Señor, que tú estarás en control de estas cosas que llevemos a ti en oración. Ponemos todas estas situaciones porque nosotros no las podemos resolver. Nuestro pelo se puede poner blanco, Señor. Nuestros nervios se pueden afectar. Nos podemos hasta descontrolar emocionalmente. Y no vamos a resolver una sola cosa. Pero sí podemos llevarlos a ti. Porque todavía tú dices, venid a mí los que están trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Y tú no quieres un pueblo, Señor, cargado, abrumado, nervioso, preocupado. Y mucho menos amargado, Señor. Tú nos quieres ver confiando en tus promesas, esperando en tus promesas, diciendo las cosas están feas, pero mi Dios es hermoso y Él no me va a dejar en medio de la tempestad. Señor, consuela donde el consuelo es necesario. Liberta donde la libertad es necesaria. Protege donde la protección es necesaria. Sobre todo ayúdanos a recibir tu palabra. Rétanos hasta lo máximo. Llévanos contra la pared, Señor. Arrincónanos en esa esquina donde tengamos que enfrentar el reto tuyo, el desafío tuyo. Donde dejamos de ser niños para convertirnos en verdaderos varones de Dios. Hombres y mujeres de Dios. Listos para batallar en esta batalla del Almagedón en la cual ya estamos en el nombre de Jesús, ayúdame, dame las fuerzas para predicar, bendice a la hermana mientras que ella lo traduce, que a pesar de sus 60 años que ya va a cumplir el Señor, todavía puede traducir, en el nombre de Jesús, amén, puede sentarse hermano, you may be seated, you may be seated, and for those of you that did not get the prayer, the it, concluding remarks of your it is pastor not necessary. was, Bless her, even though she's going to be 60 years old, she can still translate. So everybody knows. El tema es raro esta mañana. Uh, it, I have a strange title this morning. Yo no lo muy bien. I don't even understand it. El tema de este mensaje, The subject of this message. Aparentemente no tiene que ver nada con lo que leemos. Apparently has nothing to do with what we read. O con lo que leímos, or what we read. Pero lo vamos a but we're going to connect them later This morning, or maybe even this evening. Para que toman notas, Those of you that take notes. Este es el tema. This is the subject. La limpieza de las hijas de The cleansing of, of the, the children or the daughters of Zion. The cleansing of the daughters of Zion. La limpieza de las hijas. Dice, yo no leí eso, pastor. Yo tampoco lo leí. Me Pero hacia ahí vamos. Vamos a dar un salto bastante grande. <coughs> yo hubiera querido tener aquí uh, el proyector hoy del apocalipsis. Posiblemente en esta noche lo, lo podamos Robert, conectar. Pero voy a dar un salto bastante grande. To porque es difícil predicar este mensaje to, uh, fuera de una serie. Uh, outside it being just a series. Uh, es mejor cuando hay una serie y vamos caminando a través del apocalipsis. Así que estamos dando un salto bastante grande. So we're doing a great big jump. Y la razón por la que vamos a entrar de esa manera area, es porque hay un solo punto que yo quiero tocar, touch, que creo que nos va a ayudar grandemente, y creo que algunos van a ser sellados con esa verdad. I Amén. Juan tiene una serie de visiones que tienen que ver con el futuro de la iglesia desde el tiempo de él time, a hoy. To, till, till o sea que estas visiones no tienen que ver con un futuro para nosotros, uh, so sino que tienen que ver con el futuro de la iglesia desde el tiempo de Juan, casi dos mil años atrás. From John's period of time, almost 2, years. Y ahora ya salto aquí en lo que voy a decir. Juan ve en esta visión, vision, que es una serie de visiones, visions, pero finalmente cuando llega al capítulo 14, he reaches, uh, 14 él ve 14, algo muy, pero muy hermoso he sees very en relación a la iglesia. In para entender por qué yo digo eso, that, es porque si leemos el capítulo 12 y el capítulo 13, 13 son dos capítulos there are two chapters que todo lo que vemos in chapters, son males, or evils, son apostasías, la iglesia no está en su mejor tiempo, es un tiempo... De confusión, It is a time of confusion, de persecución, a time of de levantamiento de muchas uh, religiones, and of, uh, las cuales han traído un terrible daño a nuestro mundo. Pero después de haber visto todas estas, estas estos sistemas levantándose. Juan ve algo positivo, algo bueno. Something positive, something good. Y, y yo no sé usted, pero cada vez que vemos algo bueno, nos ayuda. nos Nos alienta, ¿verdad? No queremos ver cosas malas. No queremos ver a nadie estar desmayando. Desalentado, con la cara larga, alándose los pelos. Me estoy volviendo loco. Que cristianos estén diciendo eso. Queremos decir, We want to say las cosas están malas, are bad, pero Dios está conmigo. Is with me. Yo no sé cómo Él me va a ayudar, I don't know how it's help me, pero yo creo que yo no me voy a ahogar. But I know I'm not ¿Cuántos creen eso en esta mañana? Juan ve una nube. Now John sees a cloud. Esta nube pudiéramos estar... Eh, estudiándola en esta mañana. The cloud this morning, aquellos que han estado en la congregación por un tiempo saben de que las nubes know the clouds, tienen varios significados en el libro de Apocalipsis porque el libro de Apocalipsis es un libro de símbolos todas las cosas que Juan ve tienen un significado espiritual ahora él ve una nube una nube que es blanca que es muy importante esta nube nos dice la palabra de Dios es formada tan pronto and as soon, como la nube se forma, as the cloud is formed, all right, hace que la tierra it makes the earth, cl clamar cry out, y le diga al que está sentado en la nube and tell the one that is on the cloud, que meta la hoz to, thust, thurst, thurst, to thrust 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 the sickle in. Ajá. La hoz yo iba a traer una. La hoz es un instrumento is an instrument que es curvo o, 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 curved, en forma de curva así form of a curve like this, y tiene una agarradera handle, que es la que se usa para cegar to, el trigo. All right. El que está sentado en, el, en la nube is es Cristo. Is porque la palabra no nos dice que Because es él. Ahora él tiene en su mano esta hoz. Pero no es hasta que la nube es formada. But it is not until the cloud is Amén. Que la tierra es cegada con la palabra de Dios. En otras palabras. Words, nosotros tenemos mucho que ver. With... Si almas son salvas o no. The fact whether souls are saved or not. Podemos orar hasta que nos pongamos morados en nuestra cara. We can pray in the face. Pero nosotros tenemos un papel muy importante que llevar a cabo very important to fulfill en el plan de Dios. In God's plan. Queremos dejar eso ahí. Dice el that versículo 18. 18. Que salió del altar otro ángel. Angel came out of the altar. All right. Tiene que haber consagración. There has to be consecration. El altar es un lugar donde algo es ofrecido. Y estimado, en la vida nuestra. And in our lives, ones, siempre tiene que haber un altar. There always has to be an altar. No necesariamente. En ocasiones para rendir cosas. In to Puede llegar momentos en nuestra vida donde todas las cosas han sido rendidas. Cosas. Pero pueden haber sentimientos. Could be pueden haber prioridades. Could be pueden haber otras cosas There could be other que no son tangibles tangible, que necesitan ser ofrecidas a Dios o dadas a Dios en ciertos momentos. Así que en nuestra vida so life, siempre tenemos que tener un altar, we have to have altar porque no sabemos cuando Dios va a decir necesito de ti que ofrezcas esto that you offer up this. mientras que leemos aquí el versículo 18, As we see in verse 18 nos dice la palabra de Dios us, que salió del altar otro ángel from out of the altar came another angel, que tenía poder sobre el fuego which had power over fire, y eso lo vamos a cubrir después later we're going to cover that, y llamó a gran voz al que tenía la hoja aguda mete tu hoja diciendo In thy sharp Ahora, este es el punto mío, hermano. Now, this my point. En este versículo. In this verse. La iglesia, the church. Los mensajeros de Dios. God, tenemos que tener suficiente pasión. Have to have enough, our passion, en nuestro corazón in our hearts, para mostrarle a Dios God, que nosotros queremos we want, que él actúe, for Él to move and act. Esto no es una cosa que lo que va a pasar va a pasar. A what, what will be, will be. Nosotros tenemos que crear esa nube. We have to the cloud. Y no solo tenemos que crear la nube. Cloud, porque la nube cloud, es la que levanta a Jesucristo. But the cloud is going to raise up Jesus y debe ser nuestra principal responsabilidad. Cuando venimos a la casa de Dios, de hacer un esfuerzo sobrehumano. make a ¿Usted se sorprende de lo mucho que usted puede hacer cuando usted quiere? Porque a veces nuestros sentimientos y nuestras emociones no nos acompañan. Y quisiéramos sentir like para entonces hacer. Pero yo he descubierto y la palabra de Dios me respalda en eso. Up, que en la vida life, tenemos que hacer. We have to do, aunque nuestras emociones no nos quieran acompañar. Porque es fácil hasta para las personas que no son pecadores Amén. hacer cosas buenas do good y tener buenos gestos cuando ellos se sienten bien. La diferencia entre ellos y los santos de Dios es que los santos de Dios hemos aprendido a obedecer, to obey, a hacer la voluntad de Dios, will, a adorar a Dios, to God, a enfocarnos en Él, a pesar Him, de cómo estén nuestras emociones. How our are, y cuando nos sentimos por allá abajo, here, se lo decimos a Dios. Se lo decimos a Dios. We tell God. No tratamos de ser hipócritas. We don't try to be a no tratamos de cambiar el panorama. panorama. Pero yo no voy a esperar a sentirme bien para darle a Dios lo mejor que yo pueda darle. A Dios. Gonna, yo no voy a esperar a no tener una preocupación para entonces decirle, déjame darle una buena caliente adoración a Dios. Hot one to the yo no voy a esperar Lord. que mi salud sea lo que yo quisiera que sea what I to be para darle a Dios lo mejor. To give God the best. Porque este pudiera ser el último culto mío. Service. Amen, amen, amen. Es importante entender is important que solo Cristo that es quien puede usar la hoz. Porque Él es quien lo hace. Esta nube tiene que ser creada por el pueblo de Dios. Has to be created by the people of God. Y en el versículo 14 dice, miré y he aquí una nube blanca. And a white cloud, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Que tenía en la cabeza una corona de espinas a golden crown of thorns ah es de oro no it was the ¿Sabe qué significa golden? eso you know what I mean? este es un Cristo victorioso this is a victorious Christ ya la corona de espinas pasó the crown of thorns is already gone estimado the quizás nosotros pasemos por nuestros tiempos Dear ones, we might go through our periods of time que que la de when we have to carry and wear the crown of Pero si usted hace la de Dios, But if you do God's will, there will be a crown of victory. And you don't have to wait till you get to heaven again. You're going to put that crown on right here. Aquí se la va a poner. You're gonna put it on right y usted la va a tener here. aquí ahora. A crown of Hay right quienes en la vida cristiana con una corona de espinas siempre puesta encima. Y cuando on. usted le mira la cara, you look at face? le ve el dolor de las espinas. The Hermano, agarre esto en esta mañana y get no ha no entrado ni en el mensaje todavía. Get a hold of this. La corona de espinas es momentánea. The crown of thorns is only la corona de oro The crown of gold es para que siempre la tenga. Is that you have it. Aprenda eso. Méteselo en su cabeza. Get it in your head. Que cuando vienen espinas es por un tiempecito nada más. Only for a time. Pero si usted acepta esa corona de espinas con una buena actitud, con fe en Dios, with faith in God, con, amor, en, con Dios, with, amor con Dios, with, amor para Dios y amor de Dios, a love for God, to God and of God. Dios le va a decir... God's going to say, Está bueno ya. Well, it's Déjame quitarte la corona de espinas. Now let me take it off. Hombre, y aquí te pongo esta de now, oro. Viva, pon the crown, of thorn, vivela, a golden crown. Vive esta corona de espinas. Live. Vive de acuerdo a la corona de oro que tienes ahora. Live according to the golden crown that you have now. Este es Cristo. This Christ. Ya su su momento de sufrimiento pasó. His moment of suffering has passed. Su momento de reproche pasó. His moment of reproach is past. Ahora Juan lo ve victorioso. Now John sees him victorious. Se está enseñando que él tiene victoria. Showing that he has victory. Él está diciéndonos a nosotros. He is telling us. Lo mismo que le dijo a los discípulos. The same thing that He said to the disciples. En el mundo tendréis aflicción. In the world you shall have affliction. Pero confiar en mí. But trusting me. Yo he vencido. I have y aquí, overcome. Y aquí, aquí está the la corona de Aquí está la corona de oro para probarlo. Amen, yo esta corona me la gané. I this El padre crown. no me la regaló. El padre me. no me la dio. Yo la, me. la gané. Hermano, tú tienes que ganar tu corona. Yeah. Dear ones, you have to earn your golden crown. Dios no está repartiendo coronas. God's not giving out crowns. Usted tiene que ganarse You have to earn it. Día tras día, day after day, en esas mañanas duras, in those hard mornings, en esos lunes duros, in those hard Mondays, en esos sábados de cansancio, in those Saturdays, and en esos domingos tired. duros también, in those hard Sundays, gane la corona, earn your crown, Gánesela. earn it. ¿Usted me está oyendo? Are you here? Gane this? la corona, earn your crown, win the crown. Queremos que Dios esté repartiendo coronas. no. Las coronas no se reparten, hay que ganárselas. Hay que decirle them. al diablo, no, esto es mío. We have to tell the devil, no, this Yo no voy mine. a dejar que nadie me quite mi corona. going to take away my crown. Amen. Amen. God. Una nube, a cloud, que representa al pueblo de Dios. That represents God's people. Hay versículos para eso seguro que sí podíamos buscar versículos sure, we can find verses, una nube de testigos a cloud of aquellos que están en apostasías that dice la Biblia que son como nubes sin agua y podemos seguir mencionando tantos versículos verses, que no creo que son necesarios probarlos en esta mañana pero déjeme llevarlo a Isaías 4. But do, let me take you to Isaiah 4 Gloria sea el nombre del Señor Recuerde, remember, remember que quien nos pone la corona de espinas, es el enemigo. Is the enemy. ¿Quién le puso la corona de espinas a Cristo? Who put the crown of on el enemigo. The enemy. ¿Quién le dio la corona de victoria? Who gave him the crown of el Padre. The Father. Él le queda la victoria. He's the one that gives Él es quien le da a usted la corona. He's the one that gives you the crown. ¿Qué significa la corona, pastor? What the crown signify, no pastor? estamos hablando aquí en una forma romántica ahora. ¿Qué es la corona? Not in a manner, but what is the crown? Que a pesar de todas las cosas que el diablo hace contra usted, usted todavía está en pie, glorificando, honrando, obedeciendo y sirviendo a Dios con toda su fuerza. Esa es la corona. What it means that you have the crown? That in spite of everything the devil is doing against you, you still have the victory. You're still singing. You're still praising. You're still obeying. You're still determined to go on. Yeah. That's the crown. Esa es la corona que el diablo no te puede desalentar, the devil que el diablo you. no te puede quitar el gozo, the devil can't take away que el your diablo boy. no puede quitar tu pasión, the devil can't take away your que practice. el diablo no puede amargarte, the devil can't make you que el diablo no te puede confundir, que el diablo no te puede confundir. Que el diablo tira pensamientos de aquí pensamientos para allá, para confundir tu mente, pero tú tienes ya comunión con Dios y tú sabes discernir entre lo bueno y lo malo. Y dicen, no, esa yo no la acepto. The devil tries to throw these thoughts into your mind and you come back and say, no devil, I'm not going to accept those things. Déjame llevarlo a Isaías 4. Isaiah 4, let me take you there. Oren por mí para poder condensar esto. Pray for me that I'll be able to this. Muchas veces decimos, hermano, oren por mí. No quiere decir que usted se arrodille, ora por mí. Usted puede decir, Señor, ayúdalo en el nombre de Cristo. ¿Eso qué significa eso? Cuando un hermano, moment, hermano so, va Lord a cantar heaven. un himno y dice, hermano, oren por mí, no que usted se ponga a estar orando todo el tiempo que está cantando. Señor, ayúdalo a cantar. When a, when a brother or sister says pray for me while I sing Amen. this song, it's not for you to get down on your knees and have a long time of prayer while the whole time they're singing, it's just about right. you and say, "Lord, help the brothers." It's right. for Isaiah 4. Isaiah 4. Echarán mano de un hombre siete mujeres. And in that day seven women. She'll take hold of one man Esto es una esto es una profecía. This is a prophecy. Espiritual. Spiritual prophecy. Esto no es simbólico. Symbolic. Esto no son siete mujeres de verdad. This is not a real real women. Estamos leyendo aquí de una profecía. We are reading here of a prophecy. En relación a siete tiempos to La iglesia ha pasado por siete tiempos proféticos. The church has gone through seven periods of time, por eso que en Apocalipsis speaking. leemos de siete siempre continuamente. That's why the Book of Revelation seven times, siete all the sellos, time. siete trompetas, seven seals, seven siete, trumpets, siete cartas, siete plagas. etcétera, et etcétera, et 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 siete. Los siete tiempos de la iglesia. Seven times the De la iglesia. Of the church. All right. Y ahora entramos aquí en, en Isaías. Ahora, en cada periodo de tiempo, period time, Dios ha tenido una iglesia fiel. Has Pero también ha habido una iglesia falsa. Esa iglesia falsa no es en sí una iglesia. Pero es todo aquello que no es la iglesia que Cristo edificó. Pueden tener miles de nombres, miles de diferentes convenciones y convenciones concilios y and jefes and bosses. En cada tiempo en ha every, habido una verdad y una mentira. Un pueblo de Dios... One people of God. Un pueblo que no es el pueblo de Dios. And a people that was not God's people. Dice que es Dios, Even though no they, es el pueblo de They Dios. say we are God's people. They were not God's people. And it's not referring to the sinner world, but it is referring to the world of religion. Okay. Mano de un hombre siete mujeres. And they shall take, and in that day seven women shall take hold of one man in that tiempo. Day. Es necesario saber qué tiempo es. Need, need Ahora, y van a decir esto. Nosotras comeremos de nuestro pan. Muchas veces hemos predicado acerca de esto. Nosotras comeremos de nuestro pan. We'll y nos vestiremos de nuestras ropas. We'll Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro propio. Aquí tenemos la realidad. Here we have the reality del mundo religioso hoy. of the religious world today. Las religiones religions so-called Christian religions dicen que es de ellos también, say Christ is theirs too. Pero no comer el pan de but they don't want to eat Christ's bread. Ellos quieren y prefieren they prefer and they want sus dogmas, their dogmas sus doctrinas, their own doctrines sus enseñanzas que el pan de Cristo then have, have God's bread. el pan de Cristo es el único que nosotros estamos autorizados para comer is the only bread we are to eat. que es su palabra word. sin añadirle sin quitarle tal como está. Without eat, adding to or taking from, just Alguien adding dice is. y cómo sabemos so say, que yo estoy comiendo la palabra de Dios But verdaderamente? Porque usted es lo que usted come. You are you y si usted está comiendo de verdad la palabra de Dios, word, tanto aquí, as much here, porque usted puede estar aquí y usted no come, usted escupe. You could be here And, and eating it and then spitting it back out. Comer significa tragar.

nosotros vamos a comer nuestro pan we're eat our bread. y nos vamos a vestir nuestras ropas we're our nosotros vamos a vivir de acuerdo a lo que nosotros queremos we're live like we think we live. porque la iglesia tiene solo un vestido the has only one y eso lo vamos a ver después en Apocalipsis 19, we'll see that in 19 later on. pero aquí tenemos a las siete mujeres y hubiera querido enseñarle las siete mujeres una en cada etapa, One in every age, all right, diciendo, amén uh, a Cristo, to Christ, que ellos van a comer su propio pan. They will eat their own bread, la mujer falsa the false woman, rechaza el pan verdadero. Will reject the true bread. Usted los lleva a porciones de la Biblia, you will take them to the donde, por ejemplo, se habla del lavatorio de pies. por ejemplo Feet washing. Y ellos dicen, es verdad que Cristo lo dijo. Say, oh, yeah, Pero en mi iglesia no practicamos eso. Ellos prefieren su pan al pan de la palabra. To the bread of the word. Usted lo lleva a porciones de la Biblia. Que nos hablan de cómo una mujer cristiana y un hombre cristiano deben vestirse. Where it says how a Christian man or a Christian woman should dress. Y dicen es verdad está en la Biblia. And they say yeah it's in the Bible. Pero nuestro pastor no predica eso. But our pastor doesn't preach Ellos that. Ellos prefieren su pan. Antes que el pan de la palabra. Before de Dios. the word, the bread of God. Esa es la condición del mundo religioso. That hoy. is the condition of the religious world. Que cada world cual today. hace lo que le da la gana. Everybody does what they feel like doing. Pero todos quieren a Cristo. But yet they all want Christ tomarán a un hombre, ese They'll es Cristo, take a man, and that's Christ. ellas quieren ser esposas de Él, They want to be his wife. All right. comeremos nuestro pan, vestiremos we'll nuestra ropa, we'll All right. y vemos en la Biblia, the que la iglesia, the church, la iglesia verdadera, the true church, la única iglesia verdadera, the only true church, ya está vestida, is already dressed. ¿Cómo está vestida? How is she dressed? Vamos a Apocalipsis 19. Revelations 19. Let's go there and look. Porque la palabra de Dios the word uh, es clara is clear. cuando nosotros queremos entenderla. We to it, Ella no ha sido escrita para confundirlo. The word has not been written to confuse us. Ella ha sido escrita para aclararle a usted. It has been written to clarify things. Apocalipsis 19, versículo 7. 1917. right, dice aquí la palabra de Dios. The word of God says seven. Seven. Dice, gocémonos y alegrémonos. Uh, be be y demos la gloria. And give him honor. Es eso lo que usted ha estado haciendo? Is that what you've been doing? No en una parte del culto, en todo el culto. Not in half the, service, but in all the service, Amén. El culto no tiene una parte donde yo alabo a Dios y la otra estoy mirando para otro lugar y estoy en mi propio mundo. Es todo el culto. The Todo el culto es de Dios. The service doesn't have one half where you praise Him, and then the other half you look around and do what you feel Amen. like doing. No, the whole service Todo is el culto God. Es de Dios. The whole service is His. Y yo he hecho énfasis mucho en eso. No digamos, Señor, danos un buen culto. El culto no es para nosotros, el culto es para Dios. Many times I've made emphasis on the fact that we say, Lord, give us a good service. No, the service is not for us. The service is for God. El culto no es para nosotros. El culto es para Dios. And I've said it over and over and over again. Yet you continue to pray, Lord, give us a good service. The service is not for you, the service is Amen. for God. Dios no está aquí para servirle a usted, God's nosotros estamos aquí serve para servir a Dios. We are here to serve God. Leemos aquí en la palabra en esta mañana. En Apocalipsis 19:7. Gocemos y alegrémonos. Let us be glad and rejoice. Y demosle gloria. And give him honor. Porque han llegado las bodas del cordero. For the marriage of the lamb has come. Y su esposa se ha preparado. And his wife had made herself ready. Cristo tiene una iglesia preparada. Christ has a church prepared. Y que sigue preparándose. And continues to be prepared. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio. That she should be arrayed in fine linen, Ese clean Es el vestido de la iglesia. And white. That's the garment of the church. Es un vestido it de lino. A garment of linen. No algodón. Not cotton. No de lana. Not wool. Por qué de lino? White linen. Vamos a ver por qué. Let's find out why. Pero dice aquí, it says here. es lino fino. Fine linen tres cosas a del lino. there's three things about linen. primero, es fino. first of all, the linen was fine. hay lino y hay lino fino. there's linen and then there's fine linen. hay este es lino fino. and this is fine linen. limpio. clean. yo quiero una iglesia limpia. god wants a church that is clean. actitudes limpias. clean attitudes. pensamientos limpios. clean thoughts. corazones limpios. hearts that are clean. Resplandeciente. And white. ¿Sabe qué significa esto? lo significa esto? Esto significa This means de que el mundo tiene que ver esto: ¿qué es el lino. What is linen? Aquí lo dice. It says it right here. Usted no tiene que ir a la universidad para saber esto. You don't have to go to the university to find out what. El lino is. fino, the fine linen es las acciones, is the righteousness or the justas the actions de los santos, of saints. Aún cuando estamos aquí, Even when we're right here, tenemos que actuar justamente. We have to act porque siempre estamos en la presencia de Dios. We are in the of God. Oh sí. Oh yes. Las acciones justas The righteousness es nuestro vestuario. Is our garment. ¿Qué significa acciones justas? What does that mean? Viviendo rectamente. Living upright. Eso es lo que significa. That's what righteousness means. All right. Ahora bien, ¿por qué no algodón? Why not cotton? ¿Por qué no lana? Why not wool? Porque estos materiales Because these materials absorben. absorben. El lino no absorbe. Linen does not absorb. Si usted echa aceite sobre una vestidura de lino, el lino, eh, perdón, el aceite corre. The, the oil would just roll Mirad hermanos, cuán delicioso! Behold, o cuán hermoso! Habitar habitar habita los hermanos igualmente en uno es como el How good it is for a brethren to dwell with him. It is as what? Como el buen óleo. As the good oil. Que that corre flows por las vestiduras. Through the garments. Las vestiduras over the garments de Aarón. Of Aaron. ¿Por qué corren? Why does it flow? Porque Aarón el, el el sumo sacerdote Because se vestía de lino. The high priest Aaron dressed in fine linen. Si fuera de lana, if it was of wool, al echar un poquito de aceite, the oil being poured over them. Posiblemente se quedaba solamente en los hombros. It would have just at the ¿Están oyendo ahora? Porque la lana y Because el algodón absorben. Absorb Pero oil. como es lino, linen, la unción corre por todo el cuerpo hasta llegar al borde de las vestiduras. Dios quiere que usted esté ungido total. God wants you anointed from top of your head to the tip of your Su cabeza, your your head, Sus ojos, eyes, Sus oídos, your ears, Su lengua, your tongue Sus actitudes, your attitudes, Sus trabajos, your work, Todo lo que usted hace. Are, tiene que estar ungido. To todo lo que no está ungido se pudre. Everything that's not anointed rots. usted tiene que llevar su unción a su casa y que los hijos suyos inconversos y duros sientan la unción de Dios en la vida suya the, uh, usted no puede tenerle miedo al diablo hay algo en usted que es más fuerte que lo que el diablo tiene aprenda a comportarse como una persona ungida de Dios Learn Man or woman of God. Y muéstrenle al diablo que usted no va a retroceder, you're not que usted up. no va a irse a la cama con una toalla encima a llorar, que usted se, se va a secar a las lágrimas y decir bastante yo lloré por el pecado amén no seen. tengo ahora una toallita I don't now have a lo que towel. tengo son dos guantes ungidos de Dios amén para darle al diablo hay tiempo para llorar, hermano. Cry, pero no podemos vivir el tiempo llorando por las cosas que nos pasan. Que si mi hija, que si mi hijo, my que si mi papá, daughter, que si mi esposo, que, daddy, esposo, husband, que cada wife. cual tome su decisión. Tome usted su decisión. ¿Qué va a hacer usted con su vida?

La píldora fue grande. The pill was very hard y tuve to que swallow. tragar bastante agua. And I had to drink a lot Pero of qué water. fuerza me ha dado ahora. But what strength it has given me. ¿Qué vitamina tengo ahora? What vitamin I have now. Así que diablo trae lo peor que tú tengas. Se lleven brujas y todos los demonios y todas bring las cosas. Your demons and bring amen. Whatever. Que mayor es el que está en mí. Greater Gloria in sea he al it nombre de Dios. In mayor greater es is el he que está en mí. Mayor es el que está en mí. Greater is he that is in me. Que el que está en el mundo. es así como usted se siente. O usted se siente un poco cobarde hoy. you feel like uh, maybe a little Todavia bit está pensando en sus problemas? todavía está empezando en lo que no se ha resuelto? Are Manténgase con Dios. Stay con Dios. Siempre va a haber un remanente. There will always be a remanente. En medio de aquellos que no creen. In the midst of those do not en esta congregación puede haber un remanente. In this there Porque can be hay a remanente. algunos que todavía no acaban de creer. There are some that still are not que todavía dicen, esas son emociones. Are still saying, oh, those are Yo no creo got. que es como el pastor lo dice. I don't it's like the Por spirit. eso es que usted está estancado. That's why you are por eso que usted no tiene libertad. Por eso no hay verdadero gozo en su corazón. Porque todavía hay una división en su mente. A lo mejor sí, a lo mejor no. Haga la voluntad de Dios. Haga el precio. Decida. Design, Voy a vivir con todo lo que tengo para Dios. Amén. Y si perezco, que perezca. If I perish, I perish. Mejor es perecer con Dios que God. tener un banquete con los inicuos y con los espíritus malos que el diablo tiene suelto por ahí. Than to have a banquet with all the evil spirits that the devil has out there. It's better to perish with God if you have to perish than to have a continuous banquet when you are dealing with devils and spirits and you are allowing them to control and influence your life. El diablo no me puede tocar a mí a menos que Dios le dé permiso, hermano. A usted no le va a pasar nada que Dios no dé el permiso primero. Nothing's going to happen to you unless God gives him permission to do usted it. Usted no es un juguete en las manos de Dios. You're a toy en las manos of the Usted no es una bolita. You, a bolita. A top. You're not a top. No, no. Uh, this yarn thing. You're not a ball, ball of yarn in the que, devil's Que los hand. gatos agarran, la tiran para aquí, la tiran para allá ball of yarn Amen. that the, de uh, the, the devil has that the devil will take you and roll you around like you want No tenemos to. una pelota en la casa. We have a ball in the house. Y el perro nuestro cada vez que usted se la tira él And every time we throw that ball the, the dog takes off running after that ball. La pelota. Y a veces está cansado pero usted le tira la pelota, hermano y es como si dijera, tired, no me la tires más." Porque and As soon as you throw the ball, he's Es que hay out. algo en él, mano. But it's just something in him. Que él va atrás de la pelota como que no puede más, con la lengua can't. fuera, pero cuando va atrás de la pelota. You go after that ball. Qué triste es. How sad it is. Cuando una pelota atrae a ball un perro. Will draw a dog Más more que lo que Dios nos atrae a nosotros. Than what God draws us. Estoy cansado. I'm tired, pero right? es la pelota. But it's the ball. No me siento con mucho deseo de glorificar a Dios hoy, pero es él. I don't feel really <laughs> The strength to praise God today, but it's him. Casi varios golpes durante la semana. I was beaten several times this week. Mi familia no no me aprecia, mis mis hijos no me quieren mucho, me me llaman cosas y y mi esposo esto y mi esposa esto, pero pero ahí está el Señor. But there's the Lord. Dios levanta un remanente. God raises up a remnant en medio de los tantos que los rechazaron of, uh, ahí es donde entra la nube y levanta a Cristo raises up lo levanta raises him up. no es uno quien lo levanta es la nube quien lo levanta tenemos que raises hacerlo him up. todos unidos hermanos we have to do it united, para que esto funcione one. tenemos que hacerlo For todos to unidos aquí vemos aquí vemos en este versículo estamos... Oh, voy a necesitar tres domingos. Dice aquí. To says here. Vamos a Isaías otra vez, por favor. Isaías 4. Sí, again. quiero tocar aquí algo. I want, I do want to cover here. ¿Ya se olvidaron del mensaje? La limpieza de las hijas de Sion. The of the of Zion. Estamos en Isaías 4, ¿verdad? Four. All right. ¿Qué dice la palabra? The word say? Echarán mano de un hombre, siete mujeres, and, and day, diciendo, nosotros comeremos nuestro pan, we'll bread, nos vestiremos de nuestras ropas, apparel, solo permítenos llevar tu nombre. La gente name. quiere el nombre, pero no quiere el no estándar. Quieren, quieren el nombre, pero no quieren la obediencia. Amén. Quieren el nombre, pero no quieren consagración. ¿Están oyendo? Are you me? Muchos quieren el nombre. Many want the name. Que me llamen cristiano, que me llamen call un santo, me que Christian, me llamen otro. Déjanos llevar tu nombre. Be by name y quita nuestro oprobio. To take away our el oprobio no se quita con el nombre. En aquel tiempo, estamos geográficamente correctos. We are geographically correct. En aquel tiempo, In that day, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria. Ese es Cristo. Shall the of the Lord be That's y el fruto de la tierra earth, para grandeza y honra. Shall be and ¿Cuál es el fruto? Aquellos fruto? que han sido salvos. Those that have been saved. Nada glorifica a Dios tanto como cuando almas son salvas. Cuando usted fue salvo. When you were saved, Hubo gozo en el cielo. There was joy in Los ángeles revolotearon alrededor del trono. Dándole gloria. Porque usted vino a Cristo. Porque usted entregó sus pecados. Porque usted aceptó la sangre de Jesús. Los ángeles se gozaron, hermano. Y todavía hoy se gozan. Porque almas están siendo salvas en este momento en alguna parte del mundo. Gloria sea el nombre de Dios. En aquel tiempo el renuevo de Jehová. In that day, shall be the Gloria of the Lord, sea el nuevo shall be de Dios. el diablo trató de destruirlo. Pero it. el tronco retoñó. But the again. Podía llevarlo para Isaías 9, versículo 11, que del tronco de Isaías retoñó. En aquel tiempo el renuevo de Jehová. Será para hermosura y gloria. Day, be oh, bendito sea su nombre en esta mañana. Glorificado Lord. sea su santísimo nombre. Él es nuestra hermosura, él es he nuestra gloria. Yo no quiero que me resuelva mis problemas. To my ya él me ha redimido de mis pecados. Me ha salvado sins, de, de la condenación. Ha transformado mi vida, me ha dado he esperanza. Life, ha prometido hope. estar conmigo en las buenas y en las malas. Gloria sea el nombre de Dios. Él es mi gozo, Él es mi bendición. Él es mi dulzura, Él es mi, él es mi, él es mi paz. Él es, él es quien paz. me aquieta en medio de las tempestades. Él es quien me consuela en, en los momentos que lloro. Él es quien me da fuerza cuando yo no tengo ninguna. Oh, gloria, 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 sea el nombre de Dios. El diablo dijo, lo corté. The devil said I cut it. Lo corté. I cut the prank. El viernes terminé con él. When uh, a Friday I finished off with him. Pero oh, gloria a Dios el domingo retoñó. But thank God on Sunday. Gloria morning ese el nombre Dios. again. Retoñó, hermano. Retoñó. Busted again se toñó con gloria y con poder y salió de la tumba con unas palabras gloriosas todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra glorificado su nombre y came out of the tomb with these words all power has been given unto me in heaven and in earth poder para salvar poder para perdonar poder para restaurar Power to save, power to restore. Tanto poder que hay en él There's so much power in que him, cuando salió de la tumba salió tomb, con el nombre de Pedro en la boca. He came with the name of Peter in his Aquel mouth. que lo había traicionado, the one that had que tres veces le había dicho, no te conozco, no sé quién es, said, salió de la he tumba, is. salió he de la tumba the tomb, y sus primeras palabras fueron, were, díganle a Pedro, vayan y díganse lo, a él, him, al, que más, al que peor me trató, díganselo amén, que yo lo perdoné ya, que yo lo he perdonado, yo morí I por él, gloria sea al nombre del Señor. Poder para perdonar, poder para limpiar, poder para quitar resentimientos, odios, envidias, celos. Gloria sea el nombre del Señor. Power to change your life, power to make you. you sweet, power to have victory over envy and jealousy and anger and all kinds of uncleanliness. Power to make us a new man and a new woman in Jesus Christ. Yes, praise God. Thank God. Gloria, 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 praise gloria, gloria, Lord gloria, yes, thank you, Jesus. Thank you, Lord, for that power, the cleansing power. Praise his name, praise his name. Worthy of the praise. Praise God. No hay nada que usted no pueda vencer. mayor es el que está en usted hermano is he that is in you. el diablo te va a decir tú no puedes tú eres un nadie diga nobody. al diablo esto no es acerca de mí you tell the devil, It's not about esto es acerca me. de tú en mí oh señor This is about you and me, Lord. El remanente, la nube, levantó a Cristo. The remanent, the cloud raised Ahí up Cristo. Ahí es donde Christ. está el poder. That's, That's where the, where the power, power is. Cuando la nube levanta a Cristo. When the cloud raises up Christ. Y entonces hay, hay peso aquí. Then there's a burden here. Hay pasión. There's passion. Y le dice a Cristo. And Christ says, Gracias por salvarme. Thank you, Lord. Pero no es que yo soy salvo. Thank, that's when you tell Christ, Thank you, Lord, for saving me, but it's not enough. Mete la os. Stretch forth the sickle. Okay, sea Amen. Because I want others to be saved. <laughs> Yo quiero, quiero que mi barrio sea salvo. Yo quiero que haya días my... sea salvo. Yo quiero que mi hogar sea salvo. Yo They quiero que el condado de él sea salvo. Mete os, señor. Métela la os. Throw your I want, señor, I want, I want other people to be saved. I'm not enough. It's not enough that I am saved. I want others to be saved. It's not good enough that I'm out of Babylon. I want others to come out of Babylon. Amen. No es suficiente que yo esté fuera de Babilonia, señor. Yo quiero que otros salgan de Babilonia. Mete, señor. Mete. Mete la voz. Trust ¿Cómo vamos a clamar cuando no tenemos peso, hermano? How can we cry out when we don't have a burden? Dios me salvó a mí gloria a Dios voy para el cielo. ¿Y qué del mundo que está allá afuera? God saved me. Praise God. I'm going to heaven. ¿Qué de, what que the world ¿Qué, de ¿Qué de los que trabajan con usted? What about those that work with you? ¿Qué de esos hijos suyos que no son What about son children that yours that are not Esposos, late? esposas, familiares, Husband, primos, wife, dientos, children, abuelos, cousins, tíos, nephews. Que se vayan para el infierno. ¿Y usted viene aquí a dar gracias porque usted es salvo y qué de los demás? Necesitamos una iglesia que tenga peso en el corazón. Una iglesia que quiere un avivamiento. Que le dice a Dios, mete, Says, mete Lord, la voz. Mete la oh, Señor. Mete la oh, en mi escuela. Amén. Que yo quiero ver a otros compañeros de escuela salvos. Mete tu, 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 tu hoz, oh, Señor. Your en la universidad, en la oficina, in en el trabajo. Métela, in office, métela in Señor. School. Métela, métela. Thrust métela. It in, Lord. Tengo todavía un esposo que no es salvo. Husband, Tengo una esposa say. que no es salvo. A quiero ser there. un ejemplo. I want to be no quiero example. ser una piedra de tropiezo. Suegra que estás aquí, suegra que estás aquí, tus yernos están viendo tu comportamiento. Your Hay una que voy a predicar ahora, hermano. Your actions, Amén. Tus yernos te están viendo. Your brother, your Tus nuevas te están singing. viendo. Your Tú tienes Lord que ser un singing. ejemplo de una mujer santa en tu casa. A Tú no puedes andar house. gritando y tirando puertas y abusando en tu casa. House, uh, and, and Padre que estás aquí. Suegro, que estás aquí. Amén. Tu familia te está mirando. Tu testimonio tiene que ser limpio. Tus, tu, tu, tus hijos apartados. Tienen children. que ver que tú no eres hipócrita. Arregla tu vida. Your life out. Deja de estar diciendo esto y aquello. Arregla tu vida con Dios. Hay aquí cuyas manos no están limpias. Porque han sido malos ejemplos a sus hijos. Some hands are not clean here this morning because you've been bad examples to your children and your family. Y si yo le preguntara a tu hijo o a tu hija por qué no soy salvo, me dijeron: porque mi mamá es un hipócrita, porque mi padre no es verdaderamente salvo, cómo se comporta aquí en la casa. Aleluya por todos ustedes. And if I was to ask your family, Why they're not saved? They're saved because my father is not an example. My mother is not an example. And amen for everybody that's in here. You have to be an example of saints of God. You can't be deceived and with and tricks and all kinds of things. Amen. Gloria a Dios. Praise God. Hermano Figueroa. Brother Figueroa, todavía usted está vivo. Are you still alive? Mándele el cassette. Send in the cassette. Esto no se predica allá afuera. This is not preached out there. No, no hermano. No, 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 Pero no. usted quiere ir al cielo y usted quiere que otros también vayan. You want to go to heaven and you want others to no go with you. No quisiera usted. Wouldn't you want que esos hijos that your children, que hoy te dicen te odio, right now, no I te quiero, familiares, family members, padres, parents, un día vinieran corriendo a ti con lágrimas they y te would, dijeran, papá, perdóname. No te entendí, no te entendí. I didn't understand. Te maltraté mamá. I treated you te, wrong, ma te maltraté papá. I you wrong no quisiera ver tú las lágrimas corriendo. You, you ¿Y los mocos saliendo por la nariz? Con pungidos, tocados, Touched. quebrantados. Broken. Vas a tener que clamar You're have to Y dice señor, mete, mete la os, mete la señor. Y ayúdame a mí. A poder darle más filo todavía. To be able to sharpen that sickle. Porque no hay una cosa que impacte tanto. Because que impacte tanto. nada que impacte so greatly amen. como el ejemplo consistente de un consistent santo de Dios. Example of a saint of God. Alguien que no cambia. Somebody that que doesn't se mantiene change, firme sirviendo a Dios. Firm serving God. Personas que no andan en chismes. Amén. Y en cuentos y en historias. Or in their stories y que Fulano their me dijo. Y que el so otro this, me dijo. Yo no other, tengo tiempo para toda esa basura comprende a mí. Yo have, quiero que Dios meta la voz. have time for all that garbage. It's time for God to thrust in his sickle. Hay una diferencia entre la iglesia verdadera. There's a true a difference between the true church. Y entre entre lo que están jugando a la iglesia. In those that are me dan unos minutos más. De todos formas van a estar media hora hablando en el parque Anyway, you're going to be out in the parking lot 20 minutes talking. El otro día corté el mensaje y mi esposo estaba en el carro y le dije, mira, están ahí en el parque The other day I cut the message fíjate bien, media hora que yo podía haber predicado más. I could have preached 20 minutes more and I go out there and there's still Así que adelante, man. So from now on. Si tienes tanto apuro, en el carro y váyase rápido. A hurry, de qué es el mensaje? So the message about? La limpieza de las hijas de Sion. The of the of Zion. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria. Y el fruto de la tierra. And the fruits of the earth shall be Excellent and comely a los sobrevivientes de Israel, Israel. amén. Usted es un sobreviviente del Israel espiritual. Amen. You are a survivor of Israel, a spiritual Israel. Y acontecerá, escucha ahora, esto se pone bueno ahora. This really gets y lo voy a tener down. que terminar en esta mañana en este punto aquí. And I'm have to with this, Pero aquí es donde point. esto se pone bueno de But verdad. This really where it gets good. Y acontecerá que el que quedare en Sion, y acontecerá que el que en That he that is left in Zion. Una cosa es venir a Sion to to Zion, y otra es quedarse en Sion. Zion. Cuando la palabra comienza a ponerse bien caliente hot, y comienza a registrar and to y comienza and a treparse out, arriba de los callos suyos toe, y comienza a darle golpecitos a la llaguita que usted tiene guardada por ahí. Mm. Entonces no mm. es fácil quedarse. Then it's not easy to be left inside Hay mucha gente que se van y nunca dicen adiós. Hay gente que han estado aquí por 8, 10, 15 años, un día no vinieron nunca y no me dijeron, "Pastor, no voy más." Se fueron y todo el tiempo decían que me amaban, mentirosos. There are some people that were here for 10, 15 años y all of a sudden one Sunday they never came amen. back and they never told me and, and they never told me why they left and no. they and they always said oh we love the pastor oh sí. yeah how they love y nunca me por se and they never told me why I left dice se coste hizo pastor yo no les hice nada what did you do pastor pero eso what me enseña que el amor era falso y mentiroso that shows me that their love was false amen, amen, amen. por ustedes aquí amen por ustedes aquí y amen por ustedes and aquí amen here. Amor como esos matan. Love like kill you. Ese tipo de amor no lo necesitamos aquí en la iglesia. We don't need that kind of love here. El amor es sincero, es puro. Love is sincere, it is pure. Porque cuando usted ama a Dios con toda su fuerza, con todo su corazón, might, usted se comporta como una persona pura y limpia. Act like a pure clean person. ¿Cuál es el mensaje? Now what's the la limpieza de las hijas de Sion. Zion. Okay. Y acontecerá que el que quedare en Sion y el que fuere dejado en Jerusalén and he that remaineth in Jerusalem, será llamado shall be called, que, ¿Qué cosa? What? Ev ¿Evangélico? Shall be called evan Bautista? Bautista evangelic, Baptist, Pentecostal? Pentecostal? ¿Qué será llamado? What they Santo. Holy. Todos los que en Jerusalén Estén registrados entre los vivientes. Vaya al Salmo 80. No vaya Both, ahora, por favor. Go y to Psalms, uh, 80, y, a, y hay una profecía ahí de que todos, todos los que nacen en Sion están escritos en el libro de la vida. Aterrizamos ahora. ¿Cuándo va a ser esto posible? When is be ¿Cuándo va a pasar esto? When is Cuando el Señor lave las inmundicias When the Lord de las hijas shall have de Sion away the filth of the of Zion, Dios Santo y limpie and shall have la sangre the blood. no que nos limpie con sangre not that he with blood, nos va a limpiar de la sangre but purges of the blood de la culpabilidad de la culpabilidad Dice aquí. It says here. Y sobre los lugares de sus convocaciones, From the midst thereof, by the ¿qué dice? Of ¿Qué dice ahí, hermano? What does it say? Nube. Judgment. No. Oh, mine doesn't. No. Oh. And upon the assemblies, her assemblies a cloud. Queremos la nube. Oh, you're in verse five. Pero para que la nube sea realidad. And upon her assemblies a cloud. But we want that cloud to be No, true. no, no, no. For this cloud to become a cloud, God has to do a work first. Dios tiene que hacer una obra primera. Nube, cloud, y oscuridad de día, and smoke by day. Y de noche, and at night, resplandor de fuego, shining of flaming fire. Que eche llamas, flaming fire. Tenemos que tener victoria sobre las llamas, hermano. We have to have victory over the fire. porque sobre toda gloria glory, habrá un dosel y habrá un abrigo para sombra contra el calor del and día there shall be a for a shadow, para refugio y escondedero the from the heat, contra el turbión and from, y contra el aguacero refuge, cuando Dios manda un aguacero de la palabra when God sends this downpour Of water and fire, there will be a protection for the saints. Usted nunca se va a molestar, nunca se va a ofender, you nunca será herido, you will never be hurt, you will never be bothered con esta palabra. With this word. Porque dice que hay un refugio. Because it says there's a refuge. Hay un dozel. Una protección a protection a place to contra el calor. Go. against the heat. porque hay personas que se ponen se ofenden con la palabra de Dios otros se ponen amarillos otros se ponen blancos pálidos otros pear. miran para abajo otros juegan so con los down, niños otros, bathroom, otros bathroom, gun, se dirigen al baño otros mascan chicles diferentes cosas pero cuando la palabra viene But when the word comes, dice Señor you are me está quemando de verdad pero gracias porque me amas thank God you love me. gracias Señor thank God. puesto de pies venga Cristo el mensaje sigue esta noche

Entrégase a Cristo hoy. Give your heart to him this morning. Qué buen día para entregarse a Cristo. Para ser fiel a Dios. To be faithful to God. Comenzando hoy. Starting right now. Dios le está hablando, venga a él. God is speaking this morning. Padre, Come en el nombre kids. de Jesús. Yo sé que tú estás hablando con almas. Que no lo pospongan más, Señor. Que hoy sea el día de salvación para alguien aquí. Mientras cantamos este himno, Espíritu de Dios, muévete, por favor, en el nombre de Jesús, sobre cada corazón, sobre cada, inclusive cada hermano que está aquí que tiene hambre y sed de ti. Queremos esa promesa, y aún sin llegar al momento donde. Entendamos por qué las hijas de Sión hay que limpiarlas. Te pedimos que pongas convicción de nosotros en querer ser limpio de todo aquello que nos pudiera atrasar, obstaculizar, Señor, todo aquello que nos pudiera aguantar. Hay almas aquí que necesitan ser salvas, que no se dejen empujar contra la pared con pensamientos confusos con opiniones contrarias a tu voluntad, que puedan hacer esa decisión. Vamos a cantar solamente dos estrofas, Señor. Úsalas, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.